¿Qué grande es el cine, la 2, televisión española. Vamos a ver la película Tom Jones de Tony Richardson, una de las películas más famosas del cine británico, del cine inglés. Ya saben ustedes que en los años 60 hubo una especie de renacimiento del cine inglés, pero evidentemente insuflado por el mercado norteamericano, enormes cantidades de dinero. Hay una, un libro estupendo de Alexander Walker que se llama si no recuerdo mal Hollywood England, como diciendo que se había trasladado todo allí. Esto coincide además con el despertar de todas las nuevas olas que hay en Europa, producto de la Nouvelle Vague francesa, y entonces sale lo que se conoce como el Free Cinema. El Free Cinema pues es una conjunción de jóvenes jóvenes con talento, que además tienen la posibilidad económica de hacer películas. Uno de los hombres más representativos del free cinema posiblemente es eh, Tony Richardson, un hombre de una gran cultura, un hombre muy apegado a la literatura y al teatro. Todas sus obras prácticamente están basadas en obras... Eh, Estupendas. Yo creo que hay que ser justo con Tony Richardson, que falleció en 1991, y decir que desde que empieza su unión eh, amistosa y luego profesional con el gran escritor inglés John Osborne, el cine en Inglaterra cambia por lo menos de óptica y de mirada. Gracias a ello, gente como Ken Loach puede hacer las películas que hace ahora o todo tipo de ese cine británico con gran incidencia en la familia, en el mundo de los suburbios, del extrarradio. Mirando hacia atrás con ira, basada en la obra de Jonas Borne, es una de las obras significativas de este periodo, pero no hay que olvidar eh, la que hizo, basada también en la obra de Silic Delaney, Sabor a miel. Donde también salía este clima, este, este, este mundo que no tenía nada que ver con ese British, eh, ese toque británico del cine eh, inglés de los años 50. Aquí veíamos una chica que, de, de extracción humilde, embarazada de un hombre de color, donde parece que el mundo se les va a cerrar. Pero ahí, de nuevo, Tony Richardson incluye algo maravilloso que es el es el humor en esta obra tan sin fronteras y sin horizontes cercanos y después bueno pues sus adaptaciones siguen y hace la novela famosa de Alan Silito, La soledad del corredor de fondo, muy influida por el cine de Trifo, sobre todo, con muchos flashbacks, etc. Pero bueno, hay un momento clave en su vida, que es cuando decide adaptar la obra clásica de Fielding, Tom Jones. Lo adapta con su amigo y socio, eh, Jonas Borne, y sale una película extraña, una película que la gente no sabe cómo meterle mano, tiene un estreno... Es... Tremendo, no va nadie, la coge United Artists, la mete en otro cine más de acuerdo con la película, que es el, el Pavilion de Londres, y poco a poco esta película se transforma no en el suceso del cine británico, sino del año. Es la película más taquillera del año. Tiene 10 nominaciones a los Oscars y bueno, a partir de que el estreno en Estados Unidos se transforma en un boom, ya nos sorprende que el Oscar a la mejor película sea Tom Jones, al mejor director Tony Richardson, al mejor guión John Osborne, a la mejor banda sonora John Addison y la película empieza a extenderse como un reguero. ¿Qué pasa hoy con esta película? Bueno, pues para eso lo vamos a ver. ¿Ha envejecido o no ha envejecido? ¿Hasta qué punto aquellas innovaciones eh, de los años 60, como que los actores miraran a cámara, como un tipo de montaje sincopado en exceso, como el aunar la cámara en mano con el helicóptero, a dónde puede llevar eso? Evidentemente una escena extraordinaria que es la caza del zorro, posiblemente de lo mejor de la película. En cualquier caso, es una película muy peculiar de un hombre... Un también yo creo que dentro del cine británico es, eh, excesivamente incluso yo diría original. A él se le debe los dos grandes fracasos de, de literarios de la década, como ha sido ni más ni menos que la adaptación de, eh, del santuario de Follner, que hizo en Estados Unidos, que llamó Requiem por una mujer, que fue un verdadero fracaso, pero todavía lo fue más. La adaptación de, de Los Seres Queridos de Evelyn Waugh, sin duda alguna, uno de los más brillantes escritores del siglo, junto posiblemente con Virginia Woolf, Somerset Mogan y Foster, de, de los escritores ingleses que no tuvo suerte en, los, en estos seres queridos. Pero también, ya para terminar, hay que decir que la adaptación que hizo Jonas Bourne del mítico ataque de la carga de la Brigada Ligera en Balaclava fue una película en donde todos los resabios y los regustos del pop de los años 60, aquella reina Victoria levantándose las faldas y saliendo la flota inglesa, fue una película realmente llena de vitalidad, de humor, de ironía y maravillosa que se llamó La última carga. Pero para hablarnos también de Tom Jones y del éxito de esta película, de los Oscars, de lo que supuso en el cine británico, del paso que dio a una nueva generación de actores, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad, Eduardo Torres Dulce? Muy buenas, buenas noches. Chico, que ahí sale. Sale Darling, sale Julie Christie, Michael Caine, sale James Bond, sale Doctor Chivago. Los años 60 para los actores, escritores, directores ingleses es su época de oro, su nuevo renacimiento. Y eso se debe en parte a que el año 62 se rueda Tom Jones. Sí, sí, yo tendría que decir, y yo también, porque lo que has dicho lo suscribo íntegramente. Prácticamente, no voy a decir que has agotado el campo, pero <coughs> casi, casi. Es cierto, el cine británico parece de vez en cuando desaparecido y siempre hay alguna película, algo que se rueda, algo que se hace en Inglaterra para dar el tirón. El cine británico parecía desaparecido hace poco tiempo y las películas de Ken Loach, Full Monty eh, ha supuesto el renacer de una industria británica que siempre tiene algo que no tienen el resto de las industrias del cine europeo y es eh, todo un tejido que lo da la televisión, la BBC, las distintas televisiones, el cine documental, el cine publicitario, de ahí todos los eh, Ridley Scott, todos los directores que han pasado a Estados Unidos, pues se han formado en ese entramado industrial del cine británico para el que fue tan importante eh, Tom Jones. Yo de Tom Jones, aparte de lo que has dicho muy brevemente, lo que qui quisiera recalcar es que se va a ser una obra de Henry Fielding que está escrita a mediados del siglo XVIII, 1749. Fielding era un gran admirador de Cervantes y los espectadores que se queden a ver esta colorista adaptación de Tom Jones, verán cu cuán grande es la influencia de Cervantes, de la novela picaresca española también, con las posadas, con la gente hipócrita, eh, con una adaptación que en muchos casos tiene ribetes teatrales en el mejor sentido de la expresión con todos esos guiños del cine pop que bueno creo que es una película que ha quedado ahí ciertamente importantemente testimonial y yo quisiera acabar esta cortísima presentación porque luego dará mucho más de sí el coloquio señalando que para mí lo que más me gusta de la película son dos circunstancias primero los actores creo que una película británica los actores son el pozo de riqueza en el que hay que extraer pues todas las consecuencias hay actores de todo tipo supone el el debut de Lynn Redgrave, eh, la hermana pequeña de Vanessa, en un pequeño, en un pequeño papel. De David Warner, que, bueno, que los fanáticos de Pekin Pie y de la balada Kevil Hawk, pues ahí lo tienen y de algunas otras películas. Pero luego están pues, eh, de Albert Finney, que es su gran cons consagración como actor. Ahí está en películas de y en teatros de del free cinema, pero <coughs> supone su gran consagración. Y de dos, actores, de dos actrices muy guapas, Susana York y Diane Chilento. Pero está Hugh Griffith y Dame Edith Evans, que compone el personaje de la hermana del, del hacendado padre de Susana York, que me parece que es sencillamente prodigiosa. Ver el juego interpretativo de estos actores creo que es una de las mayores riquezas de la película. Y al lado de ello, la enorme vitalidad desbordante que se desprende de cada uno de los fotogramas de la película. Es una película que parece que está hecha en estado de gozo, divirtiéndose mucho la gente que lo hace, y creo que cuando eso se hace en la industria del cine, pues ...siempre rinde de beneficios. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Señor Prada, muy buenas noches. Hola, buenas Manuel. noches. Usted con naturalmente conoce la novela de Fielding, ¿no? Sí, sí, la conozco bien. Eh, es curioso porque sería tema para, para un ensayo casi, ¿no? Pues ver, ver las... Escríbalo en casa. Las concomitancias, <laughs> las, las similitudes y al mismo tiempo las divergencias... ...entre la adaptación cinematográfica y la novela original, ¿no? Yo ¿Qué creo... te parece la adaptación de Osborne? Eh, la adaptación me parece muy bien. Yo creo que, como suele ocurrir siempre en el cine, eh, Pera Ging Ferrer, en un libro maravilloso, Cine y Literatura, analiza este fenómeno a propósito de la adaptación del Quijote de Cocinchev. Eh, él resalta cómo las adaptaciones cinematográficas suelen fijarse en aspectos ambientales, sobre todo a los que el autor no ha concedido demasiado relieve. ¿no? Es decir, digamos, la, lo que para. Eh, para Richardson y Osborne es reconstruir un poco el clima o la, o la atmósfera. Eso para, para Fielding no existía porque estaba escribiendo sobre la misma época en la, que, en la que transcurren los hechos. Habría que situar un poco la novela. Efectivamente es una novela muy, muy bien lo ha dicho Torres Dulce eh, en, el que, en la que se nota la lectura de, de Cervantes y luego es una novela sobre todo que intenta hacer parodia, intenta hacer parodia de muchas cosas intenta hacer parodia de un tipo de literatura moralizante. ...cuyo máximo exponente era el escritor eh, Samuel Richardson... ...que escribió una novela titulada Pamela o La virtud recompensada, ¿no? Y él aquí, evidentemente, en un tono sarcástico y mordaz... ...intenta demoler un poco toda esa cursilería de ese tipo de literatura. Pero también hay parodias de toda la, de la historia de la literatura. Es curioso, por ejemplo, la escena que veremos en la que Molly... ...es eh, casi casi atacada por todas las mujeres del, del pueblo a la salida de misa. Eso en la novela está tratado como una parodia de Homero es decir, de un combate de la Ilíada, ¿no?, en donde ella, pues, eh, eh, se enzarza en un combate y va, y va nombrando a todos sus rivales, etcétera, etcétera, es decir, un, un, un tipo de literatura muy, muy paródica. Luego, por otro lado, es un, yo creo que la novela es más mordaz, es decir, yo creo que la película es más juguetona que la novela. La novela tiene una visión muy, muy descarnada de la naturaleza humana, ¿no?, es decir, donde todo eh, se hace por intereses sórdidos, por intereses eh, muy poco humanos, ¿no?, y creo que la visión en ese sentido de, de la novela es más desoladora que la de la película.